Pues lo que estamos rodando es un thriller de que habla de lo que pasa en un durante la grabación, durante un rodaje de un corto, de las relaciones que tienen entre ellos, con un final interesante. Se supone que el corto consiste básicamente en el rodaje de un corto en el que se produce un asesinato y bueno, lo que pasa es que más o menos parte de la historia del corto luego se traduce en cosas reales, pero cambiando los personajes. Es un poco, existe una especie de paralelismo. Y yo juego un papel diferente en el corto y luego en la realidad. El corto me parece que tiene una idea muy, muy interesante, que si te metes en la historia resulta entretenida, ¿no? Es muy divertido, la verdad. Lo principal es que es muy divertido, es muy estresante, sobre todo el trabajo previo de saber cómo hacerlo, como el preparativo antes de venir hasta aquí. Y bueno, el que sea en Extremadura es interesante, es interesante. Además, Amelia es de Extremadura y ella estuvo insistiéndonos que viniéramos, que iba a ser muy divertido, que era su tierra y que... Vamos, yo nací en Plasencia y me gusta mucho, siempre he viajado por aquí y la verdad es que cuando pienso en algún corto me imagino lo que conozco, que es Extremadura, entonces. Yo estaba en Salamanca cuando me comentaron la idea y me lo propusieron y me dijeron de rodar aquí en Llerena y mi idea principal era de haber rodado un poco más cerca de mi hogar porque soy de Cáceres, pero realmente no conocía el pueblo, solo de oídas y me ha gustado bastante porque pudimos llegar ayer y ver un poco y la hospedería me ha sorprendido mucho. Pues la verdad es que me gusta mucho. Según veníamos hacia acá con el paisaje tal que hemos visto por el coche, pues la verdad es que era muy bonito, la gente muy agradable. Nos han ayudado bastante gente de aquí para ubicarnos y tal. Y la verdad es que a mí me gusta mucho. Además, yo creo que Extremadura es una tierra que no está muy explotada y tiene cosas muy, muy interesantes y muy bonitas.